Hola amigo, en este vídeo os enseño cómo tener vehículo inmortal, ¿vale? Invencible. Lo que tenemos que tener es centro de instalaciones y tenemos que tener a un amigo que también tenga su centro de instalaciones. Le decimos a nuestro amigo que entre en su centro de instalaciones, da igual el centro de instalaciones en el lugar que lo tenga, ¿vale? Entonces, que entre en su centro de instalaciones y nos mande una invitación de su centro de instalaciones. Como veis, ahí nos ha mandado una invitación, ¿vale? Nuestro amigo Applegate. Y aquí tenemos también a nuestro amigo Nanolaina, ¿vale? Muchas gracias a los dos. Y lo que tenemos que hacer es decirle ahora a nuestro amigo Applegate que se vaya a una misión del robo de titanes y nos mande una invitación, ya sea del grupo colectivo o del juego, lo que sea, que nos mande una invitación al robo de titanes. Entonces nosotros vamos a preparar mientras el móvil y nos situamos aquí en la invitación, ¿vale? Como veis, nuestro amigo nos acaba de mandar una invitación de juego colectivo, pues nosotros nos unimos desde el grupo de audio de SAC, ¿vale? Lo del juego colectivo. Entonces, le voy a dar el botón PS. A vosotros no se os va a ver el botón PS porque estoy grabando directamente desde la Play 4 y la Play 4 no muestra el botón PS, ¿vale, amigo? Entonces, lo que hay que hacer es darle al botón PS, darle a unirse a nuestro amigo y rápidamente hay que aceptar la alerta esta, la invitación esta de las instalaciones de nuestro amigo. Aceptamos la invitación y a los segundos aparecerá la alerta de quiere unirse a la sesión, ¿vale? A la alerta de unirnos a nuestro amigo el robot titanes. Pues la aceptamos rápidamente también, ¿vale, amigo? Entonces voy a hacerlo, le doy al botón PS, le da a unirse amigo, acepto la invitación esta y acepto la alerta esta, ¿vale? De unirse. Entonces esperamos ahí. Nuestro amigo tiene que estar en todo momento en el robo de titanes, no se tiene que salir ni nada, ¿vale? Si a vosotros ahora os sale aquí pantalla negra de carga infinita, pues lo que tenéis que hacer es botón PS, buscar una recompensa de alguien o nuestro mismo, ¿vale? Entramos a GTA Online y cancelamos la alerta. Pero como veis, a mí no me ha salido pantalla negra ni nada, ¿vale? Pero a vosotros a lo mejor os puede salir pantalla negra. Pues hacéis eso, lo de entrar en una actividad de recompensa, entrar a GTA Online y la canceláis, ¿vale, amigo? Entonces os aparecerá esto. Esperamos, tenemos que esperar hasta que se una al robo de titanes de nuestro amigo. ¿Veis? Ahí se nos ha unido al robo de titanes y ahora lo que tenemos que hacer es le damos al círculo y cancelar actividad. Le damos a la X. Y volveremos aquí, ¿veis? Y ahora lo que tenemos que hacer, muy importante, si tenemos algún vehículo aquí fuera, como veis, yo tengo aquí un vehículo fuera, pues almacenarlo con el club de motero, ¿vale? O lo almacenáis antes de hacer el truco, ¿vale? Antes de empezar el truco lo almacenáis. Entonces vamos a almacenarlo. Y lo que tenemos que hacer es ir a las instalaciones y sacar el vehículo que queramos hacerlo invencible, ¿vale? Nuestro amigo ya puede, si quiere, cancelar lo de Robot Titanes. Y puede ir viniéndose para acá. Porque ya el bugueo está hecho, ¿vale, amigo? Si a vosotros ahora mismo se os pusiera pantalla blanca o cualquier bugueo raro, recordad, botón PS, ¿vale? Unirse a una actividad de recompensa o vehículo nuevo y cancelarla, ¿vale, amigo? Para que se os quite el bugueo. Por si no os deja moverse o si se ve la pantalla blanca o negra. Entonces vamos a sacar el vehículo que queremos hacerlo invencible. Recordad que el vehículo se quedará invencible para siempre en la sesión, ¿vale? Si queremos hacer otro vehículo invencible, pues habrá que repetir el truco, pero se quitará la invencibilidad al vehículo anterior, ¿vale, amigo? Entonces vamos a coger este vehículo. Le damos a R2 para sacarlo. Y le decimos que nos dispare. Y como veis, el vehículo inmortal, ¿vale? Ahí ves que nuestro amigo se ha reventado también solo. Y como veis, ahí pongo un C4 inmortal, ¿vale? Y fijaros, si ahora yo meto este vehículo dentro y voy a sacar otro, vaya a ver que no es inmortal, ¿vale? Y recordad, si os ve pantalla blanca, pantalla negra o lo que sea, ya sabéis, unirse a la actividad y rechazarla. Una actividad de recompensa, de vehículo nuevo, lo que sea.
¿Vale? Vamos a coger este vehículo mismo y vais a ver que no es inmortal este vehículo, ¿vale? Si queremos hacerlo inmortal, pues tenemos que repetir los pasos, pero se le quita la invencibilidad al otro vehículo, ¿vale? Nada más que podemos poner un vehículo en invencible. Como veis, aquí tenemos nuestro amigo Nano, así nos dispara. Ahí está. Como veis, no es invencible, ¿vale? Vamos a volver a coger el otro vehículo. Y perdonad si el vídeo lo hago un poquito largo, pero me gusta grabar todos los detalles. Que sepáis que el truco ya está hecho, ¿vale? Pero yo voy a grabar todos los detalles para que veáis que lo invencible solamente es un vehículo, el que lo pongamos, ¿vale? Le damos a entrar solo. Recordad, si en este momento se os ve pantalla blanca, ¿os veis? Mira, ¿veis que estoy bugueado? ¿Se me ve ahí bugueado? Pues le damos a botón PS, buscamos una actividad de recompensa o vehículo nuevo de alguien, le damos a entrar GTA Online y la cancelamos, ¿vale? Venga, yo lo voy a hacer, a vosotros no se os va a ver porque yo estoy grabando directamente de la Play 4, no se muestra nunca el botón PS. Pues me voy a desbuguear, un momentito, botón PS. ¿Veis? Le he dado entrada a GTA Online de la recompensa y le doy al círculo para cancelar esta alerta. Y como veis, sigo bugueado, no pasa nada, intento irme hacia el Avenger, como veis en el minimapa. Como veis, estoy aquí bugueado, por lo que tenemos que hacer es irnos al robo de Titanes y cancelar, ¿vale, amigos? Nos vamos al botón Option, que me había confundido. Si os pasa este bugueo, irse al botón Option, Online, Actividades, Jugar Actividad, Creadas por Rockstar, Misiones, Robo de Titanes. Entramos en el robo de Titanes, amigos. Y damos al círculo para cancelarlo. Como veis, ya aparecemos dentro, ¿vale? Damos al círculo para cancelarlo. Y aparecemos dentro, ¿veis? Eso es para quitarnos el bugueo si nos pasa este tipo de bugueo, ¿vale? Pero si os pasa pantalla negra o lo que sea, pues hacerlo con lo del botón PS, actividad. Y unirse a una recompensa y cancelarla. Y como veis, vamos a volver a coger el vehículo que ya convertimos en invencible, ¿vale, amigos? Nos volvemos a montar, vamos a sacarlo y le vamos a decir a nuestro amigo que nos dispare otra vez. Verá cómo el vehículo está invencible. A ver si lo giro un bazocazo. Ahí está nuestro amigo Eppelge, que fue quien nos invitó a la misión, ¿vale? En el primer paso. Y como veis, seguimos inmortal con el vehículo que hicimos invisible, invencible, ¿vale, amigo? Así que recordad, si tenéis pantalla negra o algo para desbuguearse, lo del botón PS a la actividad. Si tenéis la pantalla esta que ha pasado al entrar a las instalaciones, que podéis moverse y demás, pues irse al robo de titanes y luego salirse, ¿vale, amigos? Y nada, amigos, espero que os haya gustado el vídeo, que se suscribáis, que le deis a me gusta, que activéis la campanita de notificaciones para que estéis avisados al momento, ¿vale? Un saludito para nuestro amigo Eppelge, un saludito para nuestro amigo Nanolaina, ¿vale? Recordad que el truco este es solamente parar vehículo, para hacer invencible el vehículo, ¿vale? Y nada, amigo. Un saludito, amigo, y hasta la próxima. Adiós.